Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes, especialmente quienes nos acompañan desde la seguridad de su hogar. Las intenciones de esta misa son por la salud de Juan Manuel Campos Aguilar y por el eterno descanso de Susana Campos Barragán en su segundo aniversario luctuoso y Araceli Contreras en su cuarto aniversario luctuoso. Pongámonos de pie para iniciar nuestra Santa Eucaristía. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Hiciste el cielo, los llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has sido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos hijar con él a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín,
mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Aleluya, aleluya, no
solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno tocara un pedazo de pan. Otros de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente se los fue dando de los pescados a todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver esta señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevarlo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Escuchábamos en este salmo responsorial donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y el mensaje de hoy en la primera lectura y en el Evangelio es de no quedarse uno callado. Hay que proclamar a Jesús resucitado. Hay que ir por la calle proclamando esa verdad de que Jesús es el camino. Este libro de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, es el principio de nuestra Iglesia Católica, la universal. Si ustedes pueden leer ese libro de poquito en poquito se van a dar cuenta de todo el sufrimiento que tuvo que pasar esta iglesia para que nosotros tengamos un poco de libertad y celebrar nuestra fe. Esta gente sufrió mucho. Esta gente tenía que esconderse al principio. Y en muchos países por allá del Medio Oriente todavía se tienen que esconder para celebrar. En el año 2021 todavía hay gente escondiéndose para poder escuchar la palabra de Dios. Pero mis hermanos, hace más de 2,000 años que quisieron apagar a estos apóstoles, que no mencionaran el nombre de Jesús. Y no les importó los azotes, no les importó nada, no les importó hasta morir por él. Porque sabían que Jesús era el único camino a la salvación.
Antes de eso, la muerte era el fin. Ya no había vida después de eso. Ya la vida no tenía sentido. Llegabas a un momento donde morías y hasta ahí. Pero Jesús viene a abrir las puertas del cielo a todo el creyente, a todo el que cree en Él. Con su gloriosa resurrección al tercer día, Él abrió las puertas del cielo para todos los creyentes. Y por nuestro bautizo tenemos esa gracia de Dios de que nos dio ese boleto. Y con ese boleto, si nos portamos bien y la luchamos todos los días, vamos a llegar al cielo, mis hermanos. Dice que tenemos que salir a la calle sin miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Quisieron callar a estos apóstoles. Quisieron que muriera la iglesia. Pero mis hermanos, cuando algo es hecho, construido por manos de Dios, jamás va a ser destruido. Cuando alguien empieza una iglesia nueva y lo hace a sus intereses, no dura mucho. Aquí, mis hermanos, por la calle Main hay como unas 50 iglesias y todas proclaman a Cristo resucitado. Pero el pastor está mandando un mensaje equivocado. Cristo ha resucitado si mi bolsillo crece. Y no se los digo más por decirlos, se los digo porque he vivido una experiencia. Para de sufrir. Para de sufrir según los pecados que tengas, es lo que te cobran por curarte según ellos. Dejen de sufrir, vengan aquí a escuchar la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios los hará libres. Aquí escucharán la verdad. Aquí no se les va a exigir. Aquí más bien se les va a entregar para que ustedes hablen con confianza. El Evangelio de Hora nos habla de un caso tan bonito, de un joven que no sabemos su nombre. Pero imagínense si ese joven se haya callado la boca. Si ese joven no haya dicho, aquí traigo yo unos panes y dos pescados. ¿Jesús había hecho el milagro? No, claro que no. Pero este jovencito, tal vez su mamá lo mandó al mercado, ve, compra 5 panes y 2 pescados, porque es todo lo que tenemos para la cena. Tal vez este jovencito fue tocado por Jesús en uno de sus viajes, porque recuerde, Jesús nunca anduvo solo, siempre anduvo gente con Él. Tal vez este jovencito presenció un milagro de Jesús y tal vez eso fue lo que le ofreció a Jesús. Recuerde que somos instrumentos. Jesús nos usa para hacer el bien a los demás. Y este milagro de los 5,000 panes nos recuerda a nuestra infancia, cuando éramos adolescentes, cuando éramos libres de pecados mortales, cuando éramos más sencillos, más simples y más generosos, todo el tiempo dábamos a los demás. Este jovencito da lo que tenía. Dio lo que tenía porque miraba la necesidad. Y Jesús agarra esos 5 panes, esos 2 pescados, y le da de comer ¿a cuántos? A 5,000, no contando mujeres ni niños. ¿Y cuántos sobran? 12 canastos. Y muchos se ponen a pensar, 12, ¿por qué siempre hay números en la Biblia que van este uno con otro? ¿Qué significado tiene? Hay que buscarle cada quien qué significado tiene para ustedes. Cuando ustedes, Dios les llama a dar algo que es de ustedes, ¿lo dan con alegría o lo dan por compromiso? Oh, ahí está la iglesia pidiendo otra vez. Pues ahí les voy a llevar las garras que no necesito. Ah, les voy a llevar un case de agua. Pues claro que es un case, $3.49 me cuesta. Pero no, mis hermanos, hay que enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser generosos, a dar. Cabo, Dios te va a dar 1,000 veces más. Cuando estaba en formación,
estaba el campamento de homeless por todo el río de Santa Ana. Todavía no los echaban para afuera. Y nos fuimos dos fines de semana, cargamos unos asadores, cooperamos entre todos, éramos 17 parejas, cooperamos entre todos, compramos carne, compramos todos los condimentos para hacer una carne asada, unos taquitos de carne asada, llevamos agua, cerveza no les llevamos, ni vino tampoco, pero sí les llevamos agua. Le dimos de comer a más de 100 personas en un día. Cuando llegamos ahí con esa carne, esto no es bastante para esta gente. Pero mis hermanos, cuando lo haces con ganas, cuando lo haces con amor, cuando lo haces de veras, del fondo de tu corazón, y haces ese bien al prójimo, Dios multiplica todo. Esa gente quedó saciada y quedó muy agradecida. Pero no con nosotros. Dios nos usó a nosotros como instrumentos para darle de comer a esa gente que necesitaba comer ese día. Pero como ellos, hay miles que necesitan comer todos los días. Cuando vayas por la calle, mires a un mendigo por ahí, no le des la vuelta. Dale un vaso de agua. Llévalo a comer. Yo sí les digo, los que de veras quieren ayuda, te van a agarrar la ayuda. Los que no quieren, te van a pedir dinero. No alimentes, no alimentes sus adicciones, pero sí ayúdalos, llévalos a comer. Aquí el restaurancito que está aquí, el Chile Piquín, no sé, no me acuerdo cómo se llama, porque siempre entro por la parte de atrás. Siempre hay alguien ahí en el estacionamiento que tiene hambre. Vente, hermano, te compro un taco. ¿Qué es un taco para nosotros? Nada. Entonces hagan lo que hizo este jovencito. Vamos a dejar que Dios obre con lo que le demos, para que Él sepa multiplicar como es debido. Porque muchas de las veces nosotros no sabemos cómo repartir, pero Dios sí sabe repartir. Así es como va a acrecentar nuestra fe. Nuestra fe es de servir al prójimo, de dar lo mejor de nosotros. Y cuando tú das ese amor por Jesús, crece y abre tus ojos para ver la necesidad de los demás. Vamos a usar este día, mis hermanos, y ponernos a pensar en este salmo responsorial donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No hay nadie a quien temer. Si Jesús camina contigo, vas bien acompañado. Si necesitas algo, Jesús está ahí. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos y hermanas, reunidos en gozosa esperanza, ahora oramos a Dios por todas nuestras necesidades. Para que el Padre conceda a la Iglesia la sabiduría de los humildes y la humildad a los sabios, oremos al Señor. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia se consolide cada vez más en la verdadera unidad del tercer milenio, oremos al Señor. Roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes velen por los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Para que gocen la dicha del Señor todos nuestros difuntos, oremos al Señor. Para que renazca en cada corazón la paz y para que el amor haga nuevas todas las relaciones de hombres y naciones y pueblos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el cuerpo de Cristo, que Él mismo nos reparte en esta comida pascual, sea alimento para nuestro camino y fortaleza para nuestra fe, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Hoy en especial pedimos por la salud de Juan Manuel Campos Aguilar. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también por nuestros difuntos de la comunidad de hoy, en especial por Susana Campos Barragán, en su aniversario de 2 años, y por Araceli Contreras,
También aniversario por 4 años. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la vida y de la vida, escucha nuestras oraciones y respóndeles de acuerdo con tu santísima voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida, Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne, sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque en el acuerdo de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Ahora con los santos y todos los ángeles, te alabamos para siempre. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
y en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todas las malas, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de tu perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédelo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey y Señor, mi Dios, mi Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Decidirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan.
no soy yo quien vive. Eres tú quien vive en mí. Hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tengan un bendito fin de semana. Buenas noches. Igualmente, Padre, buenas noches. Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios.